Hola, y bienvenidos a Pinta con Videojuegos, el programa con un montón de estudios que trata de videojuegos y que está localizado en Chile para tu salud. Juan, defíneme la palabra pubia. Pubia dice del acto de pubiar, que básicamente es una mierda, digamos, pubia es mierda. No, no sé dónde escuché la palabra, no lo recuerdo. Ahí se me pegó, no me faltaba. Que mierda es pubia también. Muchas gracias por educarnos el día de hoy. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, Andy. Bienvenido nuevamente, luego de una semana de descanso. Es correcto. Ya aquí, con todas las energías, listos para hablar de lo que más nos gusta. Exactamente. Tenemos, como siempre, como nos mencionamos casi, que Mike no está. Entonces, ya regresará algún día. Cuando le dé la gana. Y nada, vamos a hablar de jueguitos. Primero recordarles que estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, detrás de ustedes. Y también nos pueden escuchar en Spotify, iVoox y iTunes. Me faltó así. Este es Resident Evil. Un clásico Resident. Un clásico. Literal, estamos en todo lado, nada más. Nos buscan ahí Pinto con Videojuegos o Pinto con Juegos en Twitter. Y que nos dejen comentarios, que la semana pasada nos dejaron un saludo. De hecho, aprovechando la saludar a Coco del podcast Hablando de Chile, que es un podcast costarricense, así es de pulga, literal. Ok, nada, lo que le decía, que Hablando de Chile es un podcast costarricense, tocan temas de básicamente humor costarricense. Una especie de Halloween, hablan de cómo son los chicos en ciertos aspectos. Es de humor, básicamente. Bastante bueno en realidad. Podcast ahí, hermano, recomendado. Por otro lado, Andy, ¿cómo estás? ¿Sabes pasar el día de medio en Cyber Monday? ¿Qué pulga se compró, man? Sí, una pesquería maravillosa, pero pésima para la billetera, ¿verdad? No, había una cantidad excesiva de descuentos en todo lado, lo que es la PlayStation Store, la Microsoft Store, la eShop, los retailers, ya sea en Steam, por supuesto, los retailers para juegos físicos, qué sé yo, Amazon, Walmart, Target, todos tenían descuento. Sabemos que comprar descuentos, qué sé yo, de Walmart y Target y Best Buy, todo eso es difícil porque usualmente los casilleros no aceptan y la importación correcta. Más o menos es un poco más sencillo, entonces, bueno, en mi caso yo logré aprovechar para comprar algunos juegos físicos, así como los dos mejores que compré, los dos destacables son el Resident 2, para Xbox One, el remake, y Ni No Kuni, que están muy baratos, nos salieron en $15 y $25 respectivamente. Barato. Entonces, de hecho, iba a preguntarle, sí. Físico, los dos. Y de ahí me salieron ambos en menos de lo que cuesta un juego el player recién salido. Y lo otro que quería preguntarle es cuando compras juegos, ¿le dice a Amazon que se lo trae de Costa Rica o lo pasa por un casillero? Lo paso por un casillero porque usualmente sale más barato. Si es, Amazon sí tiene una opción de internacional, pero si es con envío internacional. Pero, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos en Grecia, hace poco Kate compró unos discos de música, unos conciertos, y los mandan por DHL o por USPS en el caso de esas dos, pero lo dejaron en el centro de Grecia, no lo creían. Justamente se dice, USPS es United States Postal Service, que es el correo de Estados Unidos. Y lo que hacen es enviarlo a correos de Costa Rica. Entonces, usualmente la entrega es por correos de Costa Rica. Yo, sí, pero solo no, una vez pedí. Yo creo que es como por DHL o algo así, pero lo traen hasta la central de ellos, no se lo traen hasta la casa. Ah, ok. Yo sí he comprado así en Vía Internacional algunas cosillas y sí me las traen acá, para que se le dan directamente. De hecho, el último juego que compré así con Vía Internacional fue Dark Souls Trilogy. Para
para Xbox y llegó súper bien, con cero problemas, llegó rápido, de hecho no me cobraron mucho porque estaban en descuento y de no, es una buena experiencia de compra, por decirlo así. Pero no, en este caso sí utilicé los casilleros. Entonces, ¿usted dice que es más barato el casillero que el propio servidor de Amazon? Para algunas cosas sí, hay que aprovechar porque es el problema es que el sistema de envío internacional de Amazon es básicamente un algoritmo el que hace el que calcula lo que son los impuestos. Muchas veces puede que le vaya muy bien el cálculo o puede que le vaya muy mal. Entonces, hay que comparar y fijarse. Porque un casillero depende de lo que usted pida, puede hacerle barato. Ya si usted va a pedir una consola, ya usted sabe que es un cañazo de plata, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo de hecho yo hice el ejercicio de hacer el cálculo cuánto salía incluso exonerando, ¿verdad? Porque cada 6 meses usted puede hacer una importación de 70 dólares o menos sin impuestos. La Xbox One S All Digital Edition, no me sé si era la que salía más barata, porque llegó a estar incluso en un lugar donde estuvo a $100. Pero yo en Amazon no encontré esa oferta, la que encontré era de 150 y puesta aquí salía como en 100 mil colones. Y su calcín estaba bastante accesible, la verdad. Y venía con tres meses del Game Pass y no me acuerdo qué más, del Gold. O el Ultimate, no me acuerdo, creo que era del Gold. Y si no era del Gold, pues era el Ultimate, Game Pass y Gold. Lo cual estaba también. La Switch bajó un pedazo de precio. Sí, no, la Switch bueno, hicieron técnicamente bajó. Bundles, digamos. Sí, digamos. Un bundle, exacto. Bajó un juego, digamos. Sí, algunos, de hecho, estoy viendo que algunos retailers regalaban un juego, ya sea Minecraft o otro, o un tipo de gift card. Dan ahí una tarjeta de regalo de $25 para la eShop. Pero lo oficial de Nintendo era con el Mario Kart. Ajá, y ese fue un problemilla porque la edición era la de batería, no la nueva, sino la 1.0, sí, la que no tiene batería mejorada. Con batería, ¿no? Bueno, eso es un error, de nosotros. La batería es exactamente igual a lo que cambia del socket, que mejora el consumo de energía, pero la batería es igual. Correcto. Pero bueno, para terminar, yo me compré simplemente el Oyoli. Y no porque el Oyoli sea malo, sino porque no compré nada más. ¿Y el físico? No, digital, ahí estaba súper barato, como $4 en la tienda de la Switch. Uy, estaba buenísimo, me lo imaginé más. De los descuentos que hubieron en la eShop. Habían unos buenos. Algo, yo no sé si usted lo ha notado, Andy. Pero no me acuerdo, en un video de este man, el profesor Gamer, que de vez en cuando saca videos buenos. El man, una de las técnicas que están utilizando los indies es poner un juego a menos de un euro o menos de un dólar. Correcto. Sí, para que salga en los para que salga en destacados y destacados, sí. Exacto. Entonces había uno y parece que se van turnando porque siempre es un solo, nada más. Sí. Ahorita es bien el negro, no sé cuál estaba, pero estaba súper barato y estaba de primer por encima de Monaghan y por encima de todo el mundo. Sí. Y lo que hacen es eso, ponerlo o en un dólar o muy muy barato o hacer un descuento muy significativo, qué sé yo, un 75%, 95%, 90% de descuento. Entonces la gente dice, pucha, este juego está en descuento y está regalado, debo comprar. Es que aunque sea una mierda de juego, usted dice, vale un dólar. Correcto. Y si la gente lo compra, claro, ojalá hicieran eso con los juegos buenos. Sí. No, de hecho, yo he comprado algunos juegos así, recuerdo uno, nombre. No toques se lo encuentro, que yo lo voy a comprar igual a un dólar por lo mismo, porque yo era como, ok, vale un dólar. Si lo compro y es malo, de ahí no pierdo nada. Se llama Escape Dudland. Era Escape Dudland, es un juego ahí súper. ¿Cuál es la palabra hoy que usted hace? Súper furry el juego, ¿verdad? Pero por un dólar está muy bien. Voy a llamar eso es un poco furry. Por un dólar estaba muy bien el juego. También recuerdo otro que se llama Astroverse Party. No sé si lo ha visto. No,
Ah, sí, sale ahí a cada rato, como por Sí. 90% descuento, pero a cada rato. Ese es otro que consiguió un descuento, pero le puedo decir que ese sí lo vale. Y eres lo vacilante de ese juego. Es un partijuego, digamos, para jugar así entre compas, pero muy, muy, muy vacilón. Ok, vamos a apuntarlo. Estoy apuntando el nombre del podcast de una aprendiendo de un podcast público. Listo. De hecho, una de las cosas grandes que quería comentar antes de hablar de YouTube, ya que nos plantamos ahí a hablar de cosas, decirle a la gente, primero que no tenemos ningún análisis para hoy, entonces nos vamos a extender a hablar de otras cosillas. Tenemos primeras impresiones de algo. Ah, sí, eso sí. Sobre los Games Awards, yo quería hablar un poquito, que son el próximo jueves, jueves 12 de diciembre, que se celebra Miami, en la Convention Center, es el de Microsoft. ¿Es en Los Sí. Ángeles? En Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Es el mismo que hacen en el E3. Sí, la presentación de Microsoft. Sí. Eso sí, como decía, en la Convention Center, creo que es a las 7, 8 de la noche. Sí, algo así, creo que a las 8. Esto quiero confirmarlo. Pero bueno, nada más decirle a la gente que posiblemente ese día a las 7 y 30 empieza en el Microsoft Theater. Pues, yo dije en el Convention Center. En Microsoft Theater. El mismo donde vimos la presentación de E3 Ajá. de Microsoft de todos los años, es ese mismo edificio. Y que posiblemente ese día. No lo hemos confirmado, hay que terminar de confirmar, pero posiblemente estemos en vivo. Es Ese la día idea. no había fotos, ¿verdad? Estaríamos nosotros hablando mierda las 2 horas que hubo el evento. Como Pero, lo dirán. por otro lado, pues nos pueden ahí acompañar y pasarla bien. Hacemos una vida. Vamos a un juego público. ¿Cómo se llama? El TV, ¿cómo era? ¿Cuál? El de los osos de Ah, Astro Bears Party. Bills After Party. Ya, lo que yo quería hablar de esta vara de los Games Awards es sobre los anuncios. Estoy yo aquí con uno que tiene 10 anuncios de juegos que no conocemos, en teoría nuevos. A su vez, esta semana hemos tenido la filtración del. Ya casi que confirmado Resident Evil 3 Remake Nemesis, Uf. se llama así, ¿verdad? Sí, correcto. Según las imágenes, sí. Sí, y también está el Project Resistance, este, que ya creo que ya lo confirmaron también. Pero no sé si va a ser aparte o va a ser parte del Bueno, mismo juego, sacó la duda. y mencionar de dónde viene la filtración, ¿verdad? Al parecer fueron fotos de la PlayStation De la Store. PlayStation Store, pero también más tarde salieron en la Xbox. Ajá. Entonces, de pues ya son dos fuentes, ya igual. Sí, para mí esos son ese tipo de filtraciones que uno no sabe Sí, controladas. sí, qué tan error fueron, ¿verdad? Sí, difícil hacer ese sentido. Y es que también era un poco obvio, como. Pero lo interesante es que Jeff Keighley, el presentador de la gala, dijo que no tenía ningún anuncio relacionado con Resident Evil. Habrá que ver si es solo para distraer o qué. Pero bueno, si no sale, no importa. Está en desarrollo o ya están terminando. Ellos están aprovechando un montón de assets del 2. Claro. Y más Ay, que tarde. el rediseño, no sé si usted vio las fotos, el rediseño de Jill se ve bastante bien. Ah, sí. El cambio de ropa, cambio de ropa, el aspecto de ella, el rostro, todo se ve genial. Y este otro mae que se me olvidó el nombre, que es el colocho, el que sale con Jill, que nadie le importa, ¿verdad? También se ve bastante bien. Sí, de Carlos, creo que se hecho, llama. yo sé que no, a mí los juegos de miedo me dan miedo, entonces. Marica, ya Entonces, digo. al fin, la No, lista es sí, ya lo busqué. Carlos Oliveira. no, Carlos y Gil, se ve increíble. lo que me gusta de Jill es que se ve como menos poquillo. Sí, se ve más realista, digamos, más Sí. como. ¿Cómo Pero, estaría usted vestido en ya. un tipo de Y contexto también igual? el diseño de Nemesis. Que le Uf. pusieron unos dientes ahí como.
Sí, y ahí colgaste. Hay un montón de memes. Es cierto, es cierto. No, pero está muy bien, le tengo muchísimas ganas. De hecho, me da mucha lástima que hasta ahora esto voy a conseguir el Resident 2, porque son unos juegazos. Este año ha sido juego tras juego tras juego y... Sí, hasta este diciembre que estamos más tranquilos, ¿sabes? Entonces, sí. Con poca noticia. De hecho, los lanzamientos de juegos, yo diría como el 17 al 20 en adelante, ya casi no hay nada. Y de lo que hay es fobia. Sí, sí. Y bueno, Andy, lo que yo quería comentar era sobre lo que nos podemos prever. Nuestras predicciones. En estos 10 juegos, yo imagino, yo pienso que huele ya un poco. Bueno, y mencionar muy importante que. Lo que dijo Jeff es que son videojuegos world premiere, ¿verdad? Que son videojuegos que no se han anunciado antes. Entonces, en teoría, no deberían ir como updates de algunos juegos como qué sé yo, Halo Infinite, The Last of Us o algo así, sino que en teoría son anuncios nuevos. Sí, de hecho yo eso quería comentar, por ejemplo. Yo imagino este escenario. Xbox, yo pienso que no va a presentar nada porque acaba de hacer el X019 y anunció demasiadas cosas. Más que imagino yo, tal vez un pequeño anuncio del próximo Game Pass o algo así, ¿verdad? A modo de recordar a la gente, hey, el Game Pass en enero, 82 por uno. Sí. Todos los indies que dijeron. Sí. Que por cierto, ahorita en este mes metieron más. Y metieron varios que no habían anunciado en el X019. Entonces, de la nada, Microsoft le puede sacar ahí un juego que usted no espera. El Game Pass. Sí. También. No, como les decía, dudo que haya algo. Porque todo el mundo sabe que el X019 de Sony, la PlayStation en general, tampoco me espero nada. Tal vez tengo fe de que nos enseñen un poco más del Ghost of Tsushima. Tsushima. Yo espero que nos enseñen algo. Pero hace poco habían estado teniendo contrataciones todavía de diseñadores de niveles y algo así, como hace un par de meses, creo que vi. Entonces tampoco me espero mucho. Y no sé qué otra cosa tiene interesante. Bueno, aparte del The Last of Us, pero dudo que esté ahí. Eso lo aprovecharán a principio del próximo año, creo yo. Claro. Para impulsar, porque el próximo año está ese, está en Tsushima y buscar a la nueva generación, pues no sabemos nada. Ah, bueno, creo que yo no sé si te había visto hace un par de semanas que se confirmó Horizon 2 en desarrollo. Ajá, eso leyeron. También se rumorea de Horizon para PC. Estoy bien. Genial. Y de que sí me espero es más de Nintendo, Ubi y eso, ¿verdad? Puto de entenderos. Entonces, yo no sé usted, Andy. Hace 2 años nos enseñaron Bayonetta 3. No sabemos, ¿no? Hace 2 años nos enseñaron Shin Megami Tensei 5. No, hace 2 años no. Hace 3. Shin Megami Tensei 5. No. Hace 2. ¿Anunció la Switch? Es que hace 2 salió el primer tráiler donde se veía el videojuego. Y sí, digamos, el videojuego se reveló, por decirlo así, en el anuncio de la Switch. Pero ya lo primero que vimos del juego fue hace 2 años. Bueno, yo... De Shin Megami Tensei, ya ni me acuerdo cómo era. Ese es el punto. Pero yo sé. Yo espero que el proyecto no esté descartado. No, se supone que no está. Se supone que contactaron a lo que es Atlus, porque ya el juego literal no se sabía nada. Y ellos confirmaron que no se ha cancelado, que aún está en desarrollo. Y sí, pero que no tendría. Saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero. Sería bueno que supieran. Yo lo que iba a decir es que tal vez pueden rellenar con un Bayonetta 3. Y si de casualidad sacaran otro anuncio, yo pensaría que eso es mi próximo personaje del Fighter Pass del Smash. Sí. Que la verdad es que ya no me imagino quién puede ser. En este momento, Gomi Luigi, bueno, todavía creo y tengo fe. Pero si no sale, pues tampoco me decepciona. No,
Sí, se rumorea mucho eso, hay como ciertos indicios, incluso en páginas web de Nintendo, de que podría salir el 12 el anuncio. ¿Qué personaje es? También se rumorea mucho. Lo que más ha sonado desde hace tiempo es el Doomguy. Yo en mi caso esperaría Es que lo que pasa es que, fuera verdad, pero ¿cómo mete usted el Doomguy ahí? No, no acá tengo lo ni idea. meta, ¿no? Yo no sé, Snake Yo lo voy a hace. meter un. Sí, pero Snake es que Snake siempre ha sido más de su estilo que de. Pero Snake saca Y armas no, no y dispara Joker. Sí, nada. Bueno, claro. dispara un misil, sí, pero no una pistola. Dispara misiles, saca una bazooka, pistolas. Joker utiliza una pistola y una pistola Ah, bueno, de verdad. bayoneta. Bayoneta, sí. De poder se puede. Bueno, Nada más tendría que ver sí. cómo lo adaptan para que siga siendo para todo público el juego. Sí, lo veo complicadillo. De ser complicado es complicado. Para mí es un hecho que va a ser un videojuego de una tercera compañía, digamos. No creo que sea de Nintendo. Para Sí. mí es casi un hecho que va a ser ahí, no sé, alguna colaboración con otra compañía. Habría que ver qué. Es que ya no se me ocurre cuál. A mí se me ocurre cuál. De cuáles podrían, hay muchos. Imagínense un Crash. Va, eso sí. Sí, sería. Ah, que tenga skin de coco también. Y el año pasado anunciaron Crash Team Racing en los Game Awards. Y creo que el Trilogy también se había anunciado en Game Awards. Entonces, el Game Awards es Sí. como el evento de Crash, ¿verdad? Sí, puede ser. Ahora, otra cosa que se está muriendo es el Metroid Prime Trilogy. Que hay nuevos rumores, ¿verdad? Ciertos leakers le han estado comentando, al respecto de que se espera una posible trilogía en modo de como la que había en Wii, creo que era, del Prime, del Metroid Prime. También hay supuestos rumores de otros Metroid en 2D. Igual lo que había hecho Metroid Steam el año pasado, antepasado, con el Samus Returns, en ese estilo, posiblemente encargado en un estudio, en 2D, que a mí me alegraría bastante, la verdad. Claro. Y de paso, los estudios están en el 4, y dudo que tengan algún anuncio porque me parece que es demasiado importante como para meterlo en un Days World. Sería bonito que hicieran el Trilogy, estaría bastante bien como para calmar las aguas. Y de ahí podrían cerrar el anuncio del Trilogy con un mini trailer cinemático de Metroid Prime 4. Eso sería increíble. Eso sería Sería. increíble. Pero otra cosa a comentar es que es el primer E3 sin Reggie. Perdón, primer Games Awards sin Reggie. Awards. Sin Reggie y sin Y Tesoro. el primero para Double Crowser. Ah, bueno, Y sí, que Sony tiene un nuevo. ¿Cómo se llama? sí, también. El que no es Chong Lane. Chong Lane. Ah, Shaun El Lightning es puta. el que se fue. Ajá, exacto, pero por eso el que no es. Sí, ¿no? Y que el año pasado tuvimos un momento muy importante, ¿verdad? Que fue ver a Phil Spencer, Shaun Lightning y Reggie juntos para dar un mensaje acerca de la industria. Ajá, No sé si se acuerda. Entonces fue un exacto. momento bastante icónico y no sé, este año no hay de esos Sí, tres, solo queda simplemente ya. Phil y Daisy. Vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, eso es lo que yo espero. Zelda 2, of the Wild 2, no lo Y espero. Zelda 2 es No, demasiado, no. demasiado grande y demasiado pronto. No, no. El material de tres. Digo que es Claro. Zelda, Breath of the Wild 2, es el juego que tiene que lanzar Nintendo el 15 de noviembre del 2020. 15 días antes de la salida de las nuevas consolas. Porque no está Sería la consola bastante y es un bien. mes que salen dos consolas, ¿verdad? Es una época del año. No, ya me acuerdo. Y bueno, yo le voy a decir. No, sí, Juan, hay que ver también qué planes tiene Nintendo con Pokémon, ¿verdad? Porque en noviembre
Es el noviembre es el mes predilecto para hacer el juego, ¿no? Siempre lo han tirado ahí. No, yo espero que el otro año saquen un Let's Go o una mierda así, pero sí. No. Pero si tienen razón ustedes, si quieren hacer un boom ante la salida de una nueva generación, Breath of the Wild 2 es de ser elegido. Es que el punto es, Sandy, que ocupan algo, o tal vez no, tal vez nosotros nos lo estamos imaginando, ¿verdad? Pero un golpe de efecto sería sacar un superjuego en uno de los lanzamientos más importantes justo antes de la salida de nuevas consolas. No porque quieras quitarle público, pero no van a poder. O sea, si la gente no se compra las consolas, en la computadora siguiente un juego no los va a detener. Correcto. El punto es que no quedar desapercibido, no pasar desapercibido un mes, que Nintendo casi todos los meses viene sacando un juego de juego. Ay, lo otro que iba a decir es que tal vez un nuevo trailer del Animal Crossing que sale en marzo, ¿verdad? No sé, no sé. Pasa. El mismo día que el Doom. El Doom nuevo. El Doom, sí, el Doom Eterno. Eterno, sí, Eterno. Y nada, que eso es lo que yo imagino, no sé qué piensas. Sí, casi que estoy como usted en todas las predicciones y todos los comentarios, en realidad todo está bastante claro. Pienso que Nintendo va a anunciar algo, eso es lo que estoy casi seguro. ¿Qué va a hacer? No sé, puede ser Metroid, puede ser un Bayonetta. Bayonetta sería genial, más porque... Sí, tiene cartas para jugar, digamos. Claro, más porque Bayonetta fue anunciado en los Game Awards, entonces, como para seguirle el hilo al asunto. Exacto. Y de ya que como Sony y Xbox está muy, no sé, no hay mucho que decir, la verdad. Ya tienen como sus planes listos y todo está preparado. La alfombra roja está tirada ya para la nueva generación, entonces difícilmente vamos a ver como un gran anuncio, pienso yo. Sí, vamos a ver qué sucede. Andy, por otro lado, bueno, son los dos de ellos, pero los de nosotros, los que importan, son los buenos, ¿verdad? Los que no son ni los extraños buenos, ni son de la vida. Planeamos para el 19, que sería el último podcast del año, ya para irnos a vacaciones, irnos a descansar. Ese día estaríamos haciendo aquí un podcast un poquito más especial de lo normal, porque todos son especiales. Pero, dedicado meramente a los golpes. Gente, esperamos tener gente invitada y toda la barra, entonces. A ver cómo nos va. Y sería volver como hasta enero, ya están en mediados de enero, por ahí. Y ya la temporada 1, ya haríamos la temporada beta, este early access de Pinta con Videojuegos. Ya sería Pinta con Videojuegos, Chipotle. Exacto. Y nada, eso. Tampoco sé si sería el vivo, no tengo ni mucha idea. Supongo que sí. Ahí vamos en la marcha, ahí nos damos cuenta. Sí, eso es más improvisado. Pero ahí vamos. Y Andy, tenemos una rifa. Es correcto, vamos a empezar una rifa en este podcast de la primicia, ¿verdad? Vamos a hacer una colaboración con una gente que nos ha ayudado bastante, unos patrocinadores que nos han ayudado en algunos videos, con algunos productos. Han estado invitados acá, estamos hablando de la tienda Reo, que nos van a dar un control de la marca Power A, licenciado por Nintendo, un control de GameCube dorado, inalámbrico, está muy bien para jugar Smash, para jugar lo que ustedes quieran. Pero no lo digo bien. Sí. Es como un Pro Controller, pero con temática de... Sí, con la carcasa de GameCube, digamos. No es directamente el de GameCube, es como una versión Pro de uno de GameCube, por decirlo así, con dos análogos normales, no el amarillo todavía, que es pequeñito. Y cuatro gatillos, como un Pro Controller normal, es inalámbrico, está muy bien,
Es un dorado precioso el control y como les dije, es licenciado original, entonces no es ninguna copia, no es nada por el estilo. Y lo vamos a estar rifando, vamos a estar rifando en la página de Facebook. La mecánica va a ser súper sencilla, es de toda la vida, tenerle like a nuestra página, Pinto con Videojuegos, tenerle like a la página de nuestro patrocinador, Reo, la tienda Reo, y compartir la publicación que vamos a hacer al respecto del control. Entonces son tres simples sencillos, no hay que hacer, tres simples y sencillos pasos, no hay que hacer mucho spam, no hay que etiquetar a nadie, no hay que hacer nada extraño. Nada más compartan la publicación, tenganle like a las dos páginas y listo, pueden ganar un control. Y estamos viendo si lo rifamos para Navidad o alrededor de estas fechas. Sí, exactamente. Y nada, bueno, que participen, que apoyen también a los niños, que están tan seguidos, ¿verdad? Correcto, correcto. Y que es gratis, o sea, literal no cuesta nada, nada más Y por ganan para la apoyarnos. casa inalámbrico. Sí, Correcto. me caga Y la de puta. calidad. ¿Por qué nosotros no participamos en nuestras propias rifas? Sí, es muy triste porque en realidad son premios muy, muy buenos, merecen bastante la pena. Y de nuevo, entonces que estén al tanto y vamos a estarla publicando y vamos a estar regalando cositas, como siempre. Exactamente. Y ya, bueno, sí, tenemos aquí como una hora. Vamos a hablar de lo verdaderamente importante, digamos, del acontecer semanal, que tampoco hay mucho. Vamos a hacerlo rápido para ir a No hay mucho, pero hay calidad de noticias. Sí, pero me interesa ir a hablar de del siguiente tema, que es Claro. bastante interesante. Y la primera noticia, bueno, recordarles que Epic no nos patrocina, pero ojalá que ya esta semana, a partir de hoy, tienen el Jotun, el Valhalla Edition, es un proyecto así como el combatir voces, que se ve desde arriba, desde muy arriba, con su personaje de muy pequeñito, y con una temática como nórdica, bastante interesante. Está gratis, así que no pierden nada con pedirlo. Sí. Yo en lo personal tenía muchas ganas, me encanta la temática y todo se ve bastante bien nórdico y de nuevo que le den el chance, de nuevo es gratis, lo Sí, gratis no se gana. lo van a sus jueguitos, que usted llega y se instala, y en 6, 7, 8 horas, 10 máximo, ya se lo pase y ya está listo para el de la siguiente semana. Correcto. Y así va, y así va, y bueno, la guía del gamer, sin plata es eso. Haces una cuenta en Epic. Correcto. Pero, Andy, esta noticia a usted le gusta, y es que ya se anunció, ¿verdad?, el Persona 5 Royal, esta expansión del Persona 5, que saldrá para marzo del 2020. Aún no tiene fecha confirmada, solo se sabe que es en Me marzo. parece que sí, pero sí, hablando, yo se Sí. la diré. Bueno, en todo caso, en marzo, algún día de marzo, solo tiene 30 días en uno de esos. Entonces, para los que ya tienen el Persona 5 edición normal, esta versión se desactualiza de gratis. Y lo que es mejor, bueno, el contenido es como un semestre más, nuevos personajes y nuevas dungeons, creo que es, ¿verdad? Correcto. Yo lo que pienso, Andy, Sí. perdón, la gente que lo tiene, ojalá tenga el save todavía, perfecto. O sea, llegar hasta ese nuevo semestre, como 80 horas más, de nuevo. Claro. Imagínense que luego Y se desarrolla si no lloran. en un año calendario y ese año calendario usted le dura 100 horas. Yo lo pasé en 100 horas, el Persona 5, más o menos. Sí, imagínate. Y es mucho contenido, medio año más, digamos, con unas 50 horas más. Y se ve muy bien, se ve muy, muy bien. Hay muchos personajes nuevos, bueno, muchos, muchos no, pero hay nuevos personajes. Hay una nueva protagonista que es el trato que tienen estos videojuegos de personas siempre. Y por ende, de nuevo, social links. Correcto. Pasó con Persona 3, el Persona 3, la versión extendida se llamaba Persona 3 FES, FES. Luego estaba el Persona 4, el Persona 4 Gold, que salió para PS Vita, que Sí, de hay nuevo. rumores de que van a sacar un máster, no sé si ya está confirmado.
El 4 es muy, No he muy visto. buen juego. Estaría bastante bien. La verdad no Perdón, he visto. no he visto. Es que No. justo hoy salieron algunos sitios de que se planean usarlo para las actuales consolas, el Sí. 4. Bueno, es que a mí me encantan, digamos. Yo soy fiel amante de los JRPG y estos son los juegos de Persona. Los he jugado. He jugado todos, pero solo he pasado del 3 al 5. De esa saga viene de la que hablamos hace rato, es Shin Megami Tensei, y es como un tipo de Es como un spin-off ahí de un la saga. spin-off, sí. Como no es ni el mismo universo, pero comparte cosas del universo, como los monstruos, cosas así. Y es una saga que Persona 5, no, Persona 4 fue el que puso más a la saga en el mapa, en lo que es el oeste, ¿verdad? Y se ve que es una japonesa. Pero Sí, está creo que muy, muy bien. es un buen cumpleaños de 2010, ¿no? Sí, en lo que es la Play 2, Persona 3 y Persona 4, se hicieron al videojuego súper famoso. Luego llegó Persona 5, que se hizo esperar como nunca. Digamos, fueron 5 años desde que lo anunciaron hasta que salió. Entonces, imagínense, bastante. Y compitió para ser GOTY en el 2017, ¿verdad? Junto a juegos como Horizon, como Zelda Breath of the Wild. Imagínense, de que es un juegazo, es un juegazo. Y este trato que se le dan a estos juegos, que es la versión Royal, está muy bien. Más para los que no lo han probado y que prueben una edición aún mejor. Ya le tengo la fecha. Va a salir el 31 de marzo. Entonces, el 31 de marzo va a ser un día difícil, ¿verdad? Va a salir Animal Crossing, va a salir Doom y va a salir Persona 5. Entonces, escuché bastante, bastante Estamos contenido. jodidos, ¿eh? Sí. Porque en realidad sí Sí. que ese día está complicado. Bueno, tal vez no se crucen tanto los gustos. Sí, no, porque del Bueno, fanbase. no sé, usted es fan de Animal Crossing y de Doom, porque está un poco raro. Yo voy dos de tres, digamos. Yo tenía pensado conseguirme el Doom y el Persona. Que bueno, el Persona yo tengo el normal, digamos, pero este me llama mucho la atención por varias razones. Quería mencionar que va a haber una edición coleccionista que se llama la Phantom Tips Edition. Va a costar $89,99 y va a traer un libro de arte, va a traer un soundtrack, va a traer una máscara con un stand, va a traer un steelbook, va a traer un tema para Play 4 y todo eso por ese precio. Está bastante bien. Además que las ediciones físicas que se vendan, como así, como Day One, van a tener todas un steelbook. Entonces, vale bastante la pena. Sí, de hecho, está bastante chulo. Y el precio creo que eran 89, o 79 De dólares. 89,99. Exacto. Y nada más, no sé si usted se acuerda cuándo es que sale este, el 5S, el Strike, creo que era. El ¿No? Scramble. Scramble, ajá. Ese no tiene fecha todavía para América, me parece. No, acuerdo. Sí, porque ya está en Japón. Pero Sí. aquí no se ha fecha aún, entiendo. No me acuerdo. Me parece, había salido un trailer, pero no me acuerdo que tuviera fecha, me parece que Hablando de trailers, vio el trailer de lanzamiento de Switch en China. Está no. bonito. Sí, está muy bien. Y me parece que es un gran paso para Nintendo y China también. Que por Sí, cierto va a sí. tener un nombre específico, ¿verdad? Es la Nintendo Switch, la Tencent Nintendo Switch. Ya se me ha dicho un nombre así. Va a tocar del TFTS un tipo. Exacto. Y Sí, no, 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 al parecer no hay fecha para Scramble todavía. hablando de cosas que van a salir pronto, el Tenten, yo no sé si lo conocen, pero es de Pokémon bueno. Es un juego total y completamente inspirado a Pokémon. Los desarrolladores no tienen ningún. No temen admitirlo. De que están haciendo así. Un Pokémon, o sea, un juego basado en capturar, criar, entrenar bichitos, criaturas, y que es un MMO online, que es básicamente lo que siempre le hemos pedido a Nintendo, como, por favor, hagan lo que ya hicieron, o sea,
puede sacarme el juego, ¿no? Pues nuevo, pero póngamelo en un puto MMO para yo poder pegarme con Andy desde mi casa sin tener que ir hasta allá y pegarle el cable a la Game Boy en la cara. Entonces, es eso, es un juego de artefactos turísticos, entrenarlos, o batallar y evolucionarlos. También basado en fuego, agua, hierba, lo que sea. Que es Pokémon, con grafiquitos como low poly más o menos, y MMO, y sale el Arial Access sale en enero. Entonces, para que tengan. Sí. Yo no lo conocía, de hecho lo vi ahorita, antes del podcast, y la verdad se ve bastante bien, se ve increíble. Es que es. Bueno, yo no sé si ponerlo comparado, por ejemplo, ahorita con Spy School, que realmente salió, pero que tiene el mismo contexto Pokémon y que hay muchos juegos así. De hecho, ¿se acuerda del Dokkemi? Que habíamos hablado, que ustedes me dijeron, no hables de mierda, que no sé qué. Ustedes no tienen visión. Ustedes no tienen visión, pero el Dokkemi es un juego de Fair Army, que es esta gente del Black Desert, estos coreanos. Y Pipo va a ser increíble en Japón, en Corea. Pero estos hippies no tienen visión, ¿verdad?, de negocio. Pero, o sea, justo este año que viene vamos a tener competidores serios de Pokémon, que hay juegos de capturar bichitos y lo que sea, pero ninguno llega al nivel de Pokémon. Vamos a ver si este año por lo menos le mueven el piso y lo asustan un poquito y se ponen a entrar un poco más las pilas, ¿verdad? Sí. No, y luego está bastante bien, digamos, es básicamente las mecánicas de Pokémon con algunos, uno que otro retoque, uno que otro modificación, pero está muy bien. Yo estoy viendo el sistema de combates, básicamente el Pokémon de toda la vida, pues hay unos cambios, gráficamente no es un portento gráfico, pero se ve bastante bien, bastante aceptable. Sí, más estoy viendo que es un videojuego y no es un triple A, digamos, es... Exacto, entonces de está bastante bien. Español del equipo, ¿cómo se le dice? Un dato, crema. Sí. Y lo importante que es el diseño de los monstruos, hay algunos que más o menos, pero otros están muy bien diseñados. Realmente podrían ser un Pokémon. Digamos que entre 100 bichos, si que les haga uno feo, es verdad. Sí. Que se yo. Odis, no se me ocurrió ninguno. Hay 800 y no se me olvidaron todos. Sí. Es de Pokémon este que es una bota de la vida. Garbodor. Es un pobre. Sí. Yo a Garbodor lo he defendido toda la vida porque no sé si se ve, pero esos Pokémon tienen temáticas. Son los sí, cuatro sí, tipos sí. Los cuatro tipos de contaminación. Ajá. Sí. Sí, yo la historia me la sé. Yo soy un fiel defensor de Garbo. Aguante Garbo. Exacto. No, yo no entiendo. Viva Kojima, Nintendo y Garbo. Esos son mis bichos todos los días antes de dormir. Es lo que te le pesa. Exacto. Pero, o sea, no, que si tenemos un Pokémon basura, no vamos a aceptar un diseñillo que tal vez no esté acá. Sí. Lo está muy bien y Dave, no sé cuánto va a estar, pero depende del precio, ahí es una recomendación total, porque está bastante bien y para probar algo diferente a una fórmula similar a Pokémon está bien, bastante bien. Sí, y que se puede jugar con compas, y que jugar con compas siempre mejora la experiencia, aunque sea, después me llaman largo, ya es divertido con compas. Claro. Entonces, bueno, lo siguiente, ni tengo esta noticia nada apuntada, pero no me acuerdo. Lo de Xbox. No me acuerdo qué era. Lo de Xbox. Sí, que ahí, digamos, hace mucho tiempo habían salido dos, como no patentes, como dos nombres claves de proyectos de la nueva Xbox, que era Anaconda y Maverick. Ajá. Sí, y al parecer se ha vuelto a salir el rumor, digamos, Sí, durante un tiempo, a principios de año, se dijo que no, que solo se iban a quedar con uno, y con Ligas, ¿verdad?
porque esto no es nada oficial, pero es un lanzamiento. Sí. Pero sí, y todo proviene, creo que de un artículo de Kotaku, si no me equivoco. Yo no sé. Yo no sé si estudió, yo lo retuiteé con la cuenta de Pinto. Phil Spencer dijo hoy mismo, puso un Twitter donde dijo: tengo Project Scarlet en mi casa, sí, y voy a empezar a probarla. Sí, yo vi eso. Un año antes. Dijo que tiene un deck, sí, super enorme de 6 compus pegados. Sí, claro. Hay 6 compus pegadas. Pero bueno, pues que algo que yo estaba pensando un poco, cuando, porque, bueno, se ha filtrado, por supuesto, el kit de desarrollador de Sony. Sí. Y yo a veces pienso. Sí, y yo a veces pienso cómo es que el de Xbox no ha salido. Y lo que llego a conclusión es que seguro. La gente lo ha visto y no sabe qué es. No saben a qué tomarle foto por eso mismo, porque es una compu, es lo que pienso yo. Es una compu, es que vea, vamos a ver. Se sabe que la próxima generación de consolas tiene procesador AMD Zen 2. Se sabe que la próxima generación de consolas tiene GPU también AMD. Uh-huh. Eso es un pinche procesador y una GPU que se necesitan en cualquier caja baja, cuando no cualquier otro. Se me entiende de que es algo que usted podría decir, da madre, me compré esta tarjeta madre y le puse esto y ya está. Uh-huh. Entonces, usted podría encapsularlo en un case, como en cualquier computadora de la casa de uno, y meterle un espacio para esto y decir, ya conecte el control ahí, porque los controles son retrocompatibles, ya eso lo sabemos. Sí. Y enviar eso a las desarrolladoras. Entonces, sí, creo que tal vez sí, es como usted dice, lo han visto y no se han dado cuenta que lo han visto y no se han dado cuenta, pienso yo. Igual Microsoft tiene un poco cauteloso con todo lo que es la información de la nueva Xbox. Se había confirmado, sí, que ellos dijeron que ellos quieren sorprender a Sony con la nueva generación. Entonces vamos a ver qué hacen, qué se les ocurre. Este rumor de la All Digital Xbox es algo vacilón, porque cuando salió la Xbox One S, tal vez no pegó tanto, porque el precio no era tanta la diferencia, digamos, era $50 menos, y no era mucho, valía $150, pero ahorita en Black Friday, yo estoy viendo reportes, y al parecer fue un éxito, las ventas de esa versión, la que fue solo digital, porque valía $150, o sea, es... Y en algunos lugares, bien. Sí, o sea, imagínense, menos de lo que vale, qué sé yo, una Switch Lite, o no sé, algo así. Y desde una consola, es una consola buena, o sea, la Xbox One es un consolón. Y sí, no tanto eso, pero es que, Andy, es que hay que pensar que esto no está vendiendo la consola, no está vendiendo Game Pass. Game Pass, sí, es el que le está diciendo, correcto, que un año antes de la generación que termine, cómprese la Xbox. Un año antes de que termine la generación, todo el mundo ya está guardando plata. O, sí, o ahorrando, pensando, no, me aguanto. Pero en este discurso, en este bien en medio, la gente está diciendo, no, pues me la compro porque está súper barata. Y de aquí a ese año, lo que gastaba en Game Pass es una oferta de 3 meses que está ahorita por $1. Y tal vez $20, 30, 40 que vaya a pagar hasta que llegue la nueva generación. Sí, correcto. Entonces, esa, la nueva consola, la All Digital, está vendiendo Game Pass. Y si la próxima, sí, generación sacan de salida una All Digital, yo apuesto a que va a tener igual o mejores ventas que una con un formato físico. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Y a veces pienso que por ahí puede ir lo que dice Microsoft de sorprender a Sony. Porque sea como sea, el precio es básicamente lo que determina mucho una generación. Por eso fue tan exitoso Sony al principio ante Xbox. Además de muchas otras cosas, era $100 más barata la PlayStation 4 y tenía mejor resolución. Entonces, básicamente esas dos cosas dijeron de no, ¿para qué me voy a comprar una Xbox? No tiene sentido. Entonces, sí, pienso que sí, que una, digamos, que saque una, no sé cuánto piensa usted que puede costar la nueva consola. Pero digamos que las actuales valen 300, ¿verdad? El precio normal sin descuentos es 300, no, espere,
300, no, es 400 y 400. 500 Las pro, digamos, las pro, sí. Pero de porque nuevo, yo ahorita pienso que esto sigue bajando. las normales van a valer 500 y las pro van a valer 600. Sí. No, Sí, entonces con imagínense los que. specs que han dicho, no me lo imagino más barato que si le están poniendo specs que ahorita actualmente en PC sería un PC caro, no sería un PC barato. Sí, entonces yo pienso que solo imagínense que saquen una Xbox All Digital con Game Pass, que den, qué sé yo, 3 meses de Game Pass con la consola y que metan algún first party, qué sé yo, bueno, es que no tienen que meter first party ni siquiera, porque lo que es el Game Pass ya va a tener todos los first party de Microsoft. Con que le saquen, Retrocompatible. sí, imagínense unos $350 por esa consola. Y comparado a un Play 5 y una Xbox Scarlett en $500, de la Sea, Play 5, oye, me ahorro 150. con que la versión All Digital sea 50 más barato que la consola de la competencia, no digo que la de Edge, sino que la de la competencia, puede que ahí marque una diferencia. Si es capaz de dar lo mismo que da la otra, que lo que dé 4K, o no sé qué resolución va a tener, la verdad, no la generación, supongo que 4K. No, o sea, van a seguir manteniendo el 1080 4K. porque es lo que más hay, los monitores y televisores es lo que más hay. Y 4K. Van a tener soporte para 4K, obviamente, y en el caso de Play se sabe que va a tener esa salida hasta de 8K, pero eso es porque ellos tienen que mantener la consola, si sale en 2020, por lo menos hasta 2026. Claro. 2026 la gente ya va a estar pensando en 32K, yo qué sé. Sí. Entonces, tienen que, o sea, que vaya a tener salida para 8K, no significa que vaya a poner los juegos en 8K. Dicen que el reproductor de Blu-ray que va a traer, pues, o lo va a soportar. Pero no Sí, claro, significa pero que va lo que me refiero es que a soportar. siempre y cuando la All Digital sea capaz de llevar los juegos sin ningún tipo de, digo, de limitación, de limitante, a la otra versión, y sería un éxito total, porque la gente va a decir, igual yo ni compro juegos físicos, son los más baratos digitales, y esta es la más barata y me compro esta. Sí, Porque ya por sabemos eso que ningún digo. juego se mueve a lo digital. Y Por más eso que se va a ver reforzado por el Game Pass y el Project X Cloud, digo. Y retrocompatibilidad, digamos, que los que tienen un Xbox One pueden aguantar un tiempo más si ya tengan suficiente dinero, ¿verdad? Para la siguiente. Nadie los obliga, por decirlo de alguna ¿verdad? manera. Sí, El claro. nuevo Halo también va a salir para Xbox One, ¿verdad? Y la X. Ya veremos cómo hace Microsoft para mantener la One a más largo plazo. Me parece que no. La mínima creo que pasaría a ser la X. Y luego la normal, la siguiente Sí. generación, Scarlett, y luego Scarlett Pro. Y mantener Sí, tres claro. consolas creo que sería lo aceptable. Pero bueno, ya veremos cómo va avanzando todo este tema. Eso es todo lo que tenemos en este momento. Como bien hemos hablado demasiado. Vamos a pasar a la canción de la semana. Y ahora que vuelve usted, cuéntenos cuál es la canción que ha estado retocando en su corazón. La canción del día de hoy es una canción que ha, como digo, inundado internet, inundado con memes por todo lado, todo relacionado al. Uber Piña. Sí, póngala. y todo gracias a el último gran lanzamiento de Nintendo, que es Pokémon. Yo les hablaba la semana antepasada del soundtrack del videojuego que estaba muy bien, que me sorprendió bastante, pero hay una canción que la escucho todos los días, es la que escucho cada vez que autocombateo, dijo Juan. Entonces, fue Oiga, la canción esta de predilecta. entrada ya hemos metido dos palabras al diccionario, cumbia Sí, y no, no, autocombatión, estamos volando. innovando en el lenguaje español. Correcto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Un es saludo para la Brad. es la canción del líder de gimnasio de Pokémon Sword and Shield. Y bueno, esperemos lo disfruten porque es brutal. Tiene dos partes,
es una parte normal, luego una parte ahí. Luego una parte más de combo. Hypea. Y de nuevo, que la escuchen, que es un piezo. Y aquí se las dejamos.
Y de dónde traigo esta canción tremenda. Andy, me quedó una duda. ¿Esta canción suena en todos los gimnasios o es de un entrenador específico? Suena en todos los gimnasios. Por decirlo así, la canción de... Sí, de cada gimnasio. De batalla, pero de todos. Sí. Sí. Ya. Okay, ya. Andy. Sí. Por un capítulo vamos a dejar de ser nintenderos. Y los siguientes dos temas que vamos a hablar, está prohibido decir Nintendo o algo relacionado a Nintendo. Okay. Porque primero vamos a hablar de algo que me ilusiona, de algo que me hacía especial ilusión, que es la recién salida del Taylor Beach. Y el siguiente tema es el 25 aniversario de la PlayStation. Entonces, uno es de Xbox, uno es de Sony, pero por último mencionado a Nintendo. ¿Está bien? Bueno, a partir de ya, 3, 2, 1. Ok. Primero, Andy, voy a hablar de Halo Reach en PC. Lástima que no está Michael, porque ha estado jugando conmigo. El día 3 de diciembre salió Halo Reach en PC. Halo Reach, cronológicamente, es el primer Halo. Y así es como ha decidido 343 Industries a lanzar este remaster que forma parte de la Master Chief Collection. Así que voy a hablar con mis primeros entrenadores. He jugado la campaña 10 minutos y lo único que hice fue matar compas. Porque la estábamos probando en cooperativo. Y todo lo que he jugado en realidad, las 10 horas, entonces todas las 8 o 9 que he jugado, son pura y meramente multijugador. Me parece que era lo que yo más esperaba, era lo que más me tenía ganas. Primero voy a hablar de lo malo, porque para sacármelo de encima y luego hablar de lo que realmente me gusta. Lo malo, primero, al iniciar el juego nos pide una cuenta de Microsoft. Eso es, bueno, normal, la gente se lo puede comprar en la Microsoft Store o en Steam. En mi caso lo compré en Steam y no he tenido ningún problema, me puedo conectar con mis amigos a jugar sin mayor dificultad. Excepto en casos en los que a veces hemos tenido problemillas Michael y yo, porque él tiene reglas de Nintendo distintas a las mías. Entonces a veces si las reglas de Nintendo están públicas, abiertas o privadas o cerradas, es que no me acuerdo los estados en los que puede estar, da bronquilla y cosa conectarse. Ahí entrando y saliendo como de la sesión del multijugador, ya usted logra conectarse. Ese es el primer problema, que no es tan intuitivo la conexión, y cuando da error usted no sabe qué es. Entonces por ahí anda el error. Lo segundo, que ese es el problema más grave, me parece a mí, es matchmaking es un poco bastante lento. Cuando usted juega solo, está jugando usted solo haciendo matchmaking, él puede tardar hasta un minuto más en encontrar la partida. Aún a sabiendas de que el juego ha alcanzado más de 100.000 jugadores concurrentes en Steam. Y sin contar los que tenga en la Microsoft Store. Sí, sabiendo que tiene crossplay entre Steam y Microsoft Store. Exacto. Falta bastante el matchmaking. No sé por qué, pero usted a veces encuentra partidas y dice, hay 14 jugadores de 16. Faltan 2, usted está ahí esperando. Y cuando se da cuenta, lo sacó y está buscando nuevamente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo mejor con los otros 14? ¿No faltaban 2? ¿Qué pasó? O a veces, y para mí, el problema más grave, el problema es grave que está de como un minuto o más buscando partidas. Más esto está jugando con compas. Si tienes una trío de 4, y duró nadie encontrando partidas. Luego ya jugando nos la pasamos muy bien, jugando cero lag. Pero en el matchmaking es donde tarda. Y luego, cuando usted está esperando, digamos, esperando el matchmaking, no hay mucho que hacer, digamos, personalizar el personaje y poco más.
Entonces estaba yo hablando con los compas. Y si usted no mueve el mouse como en un rango de un minuto, el juego detecta que usted está inactivo. Entonces lo saca de la cola de búsqueda y lo obliga a volver a buscar. Y no lo saca usted, saca todo su equipo, todo su crew. Entonces me parece un poco extraño que si tarda un minuto o dos encontrando partida, tenía que estar moviendo el mouse cada 30 segundos, cada minuto, para decirle que estoy activo. Pues, no. El problema no es mío, o sea, encuentro una partida rápida y yo voy a estar atento. Si no me encuentro partida, pues yo voy a estar jeteando y viendo todo en Twitter, en YouTube, en lo que sea, mientras usted me busca partida. Entonces, por ahí ese es el mayor de mis problemas. El otro problema es que soy malísimo, pero eso no es culpa del juego. Por otro lado, bueno, Andy, usted también lo ha probado, ¿no? Sí, no he jugado el multijugador todavía, solo he jugado la historia. Ya, yo tal vez le doy a la historia, creo que vi que son como 7 o 9 horas por ahí. Entonces tal vez más adelante me meta a jugar la historia. Pero de momento estoy solo en el multi. El multi en PC es una cosa de locos. Fue entrar, el juego lo liberaron a las 12 y medio día el martes. A la una de la tarde estaba yo sentado jugando y el 80% de los tiros que me dieron eran putos hechos. Era increíble la cantidad de práctica que tiene la gente en un juego que ha salido hace una hora. Bueno, más o menos, ¿verdad? Porque el público de Reach es. Es que Reach, como digo, Reach tiene un problema y una bendición. Que mucha gente, para mucha gente Halo murió en Reach. Porque Reach fue el último de Bungie, a cargo de la saga. Entonces, imagínense que el día de hoy había gente que todavía solo jugaba Reach, qué sé yo, de 360. Aún lo ganan competitivamente y quisieron ignorar todo el resto de la saga. Entonces, claro, estaban esperando que saliera este remaster para volar, ¿verdad? Lini. Sí, de hecho, lo que quiero decir es que la barrera de entrada es un poco alta antes de empezar a matar gente. O sea, yo ahorita en promedio estoy matando 5, 7, 7 por partido. Y me trató muy bien, está duro entrar. Más si juega, yo en el online, yo juego lo que me pongan. Yo no me pongo en balas a jugar partidas competitivas, yo no me pongo en balas si me quieren meter en un off-ball o en una solo pistolas o en una solo MRB, que es un solitar, o en The Sniper o un Team Slayer, en capturas, yo. La que se me aparece es de la juega. ¿Ya jugó SWAT? Sí, SWAT es la que me refiero. Sí, SWAT es el de. SWAT es que SWAT es el modo, digamos. Y yo jugaba igual, como Deathmatch, el normal, y SWAT, esos eran los míos. SWAT es el que se le están volando a headshots. Porque pero, de no, eso no. Se trata SWAT. Está el registro de actividad que sale a un ladito, como abajo a la izquierda. Y si usted se lo queda viendo un minuto de 10 mensajes, 8 son hechos. Inquieta, no le miento. Juanito ha hecho gestos. Juanito ha hecho gestos. El otro ha hecho gestos. Y bueno, yo he hecho una prueba y intento apuntar a la cabeza todo lo que puedo. Para ver si los mato no lo hacen, efectivamente. Es relativamente fácil hacer headshots comparado a nuestros pedos. Pero lo que digo es que la barrera entrada es un poco alta. Para mí eso es lo malo. Y si lo pienso un poco es tan grave. Lo bueno. Es un gate good, y ya. Ajá. Lo bueno. Graficotes. Se ve muy, muy bonito para hacer un juego de la anterior generación. Seguramente retocaron todos los artes y los escalaron, ¿verdad? A 1080 o a 4K en su defecto. El juego está súper optimizado. O sea, a mí el menú no le gusta, se va a 1260 FPS.
jugando, lo tengo con sincronización vertical, pero sin la quito, estoy seguro que debe ir como 200, 300 FPS. No se lo pongo porque si no me ocurre un problema de peering, creo que es que se llama, o frame space, y ahorita estoy un poco confundido, no me acuerdo, pero es como que se ven como unas cosas subiendo así en la pantalla. Okay. Entonces lo tengo con la sincronización de total para que no se me pase de lento. Pero, o sea, digo que el menú no es nada, pues no es un punto de comparación correcto, pero que me va a 1200 gigas. Yo tengo una 1060, que es, que según Steam, es la tarjeta gráfica más común. Entonces, va bien. Michael tiene una 580 y también le va muy bien. Los compañeros con los que juego, tiene una 1050, le va perfecto. Entonces, el juego parece ir. Parece estar bien para los ordenadores gamer modestos y qué decir, para gama alta y gama ultra y todo lo que sirve para ver. Imagino que el puerto cada vez es increíble. Ya jugando, el lag, si es que hay, es indetectable. Yo no he notado ni un solo tirón en el que estoy jugando. Y llevo jugando, como te digo, ya 10 horas. Bastante entretenido. Y nada, es que es Halo, Andy, que es que es. Es rich. Agarrar, como decía, la MRD, que es lo que se para uno. Y pegar ese estilo, no se paguen. Y que se muera, y si no se muera, granada. Y si no, cambia la pistola y ya con la pistola, o se muere o se muere. Claro, la gente lo hace más rápido que yo, entonces me matan antes que trae. Sí. El Rish es algo increíble, la verdad. Yo no me acordaba la cantidad de modos que tiene, una cantidad de. O sea, modos tan básicos como Teams Players, ¿verdad? Teams Players con propias, ¿cómo decirlo? Propias reglas. Tampoco hay que. Creo que el juego como tal no se ha quedado obsoleto a pesar del paso del tiempo, ¿verdad? Que es bastante. Han pasado ya muchos años desde que salió Rich, creo que 10, ¿no? Right. Casi 10. Parece que era 9, no, espera. Bueno, un montón de años. Y entonces, 9 años, sería en septiembre del 2010. Ha pasado ya bastantes años. Y creo que fue uno de los primeros que me pasó que se sigue mantenido vigente. Ya, está muy divertido. Y, ojo, 4.500 colores. Eso le iba a decir que para mí es algo increíble que a este juego no se le haya dado como la bulla que se merece, porque por muchas razones, complementando, el juego se ve increíble. Yo he jugado muy poco, muy muy poco, apenas empecé la campaña, porque de ahí estaba con otras cosas, pero se ve increíble, y gráficamente es bastante bonito. Okay, de nuevo, no es un portento gráfico, pero es un remaster de Reach, digamos. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. No es un remake, no es volver a hacer el juego por completo, pero se ve increíble, digamos. Sí. Es como si hubiera envejecido de la mejor manera posible. Sí, yo. Exacto. Eso es lo que iba a decir, que a nivel artístico, digamos, el juego en su momento ya estaba bien, yo no lo recuerdo así, pero que se sigue viendo muy bien. Y entonces, y como dice usted, el precio, digamos, $10, $9, sí. De hecho, el propio Matrix alcanzó 114.000 viewers en Twitch, se lo colocaron creo que de segundo o tercero ese día, y me parece que se ha mantenido bastante bien. De los skins, los desarrolladores estuvieron haciendo skin. Me dieron un logro porque jugué con un desarrollador y me mató.
Eso me hizo gracia porque me salió un logro que se ha matado un desarrollador. Y yo, ¡ah! Bueno, muy bien. No hay que. Si no me equivoco, también superó a Fortnite en el juego más jugado en lo que es la plataforma de Xbox One. Y de hecho, el precio, como decíamos, del precio. El precio estándar es $10. Si usted tiene Xbox Live Gold, tiene un descuento extra, me parece que es como el 20%. Entonces ya le salen $8. Y si tiene Game Pass, lo tiene gratis. Y de ahí. Es un videojuego de demasiada calidad, es para divertirse jugando, para jugar con amigos, para jugar con desconocidos, para jugar competitivo, para jugar casual. Es Halo en todo su esplendor, pienso yo. Sí, exacto. Y nada, revivir eso. Ya, cuando me pase la campaña, es que le doy. Yo se lo recomiendo, es bastante de las campañas, es bastante buena, es narrativamente las mejores que ha tenido la saga Halo, y de hacer notar que no está Master Chief, que es el icono de la saga. Entonces, para que experimente algo diferente y vea lo que es el equipo de Noble Six, que es un personaje que pasaron a la historia por muchas razones. Yo a la persona se lo recomiendo. Pero sí, eso sí, como decían, como 7, 8 horas. Sí, no es muy extensa, no es muy corta, es lo estándar, digamos. A mí me la pasé bien, normal. Yo no soy de esos que juegan eso. Yo de hecho la empecé en legendario. Eso me la pena tanto. Yo, sí. yo me pasé a dar todos esos mensajes. Pero bueno, es diferente, es muy divertido. No, yo sí, más bien yo lo contrario, yo los juegos que mayor dificultad de juego son los shooter, lo que es RPGs, aventura, de ahí depende el videojuego, principal más para shooters, es lo que yo con más mayor dificultad. No me nace jugarlo en difícil. Pero bueno, que a lo que iba es que está ahí, está muy barato, aprovechen porque es. Sí. Deben por el iba a decir, el Halo. El Halo es posiblemente el shooter más importante. Y baratísimo. Es que mira lo que me impresiona es el precio, digamos. O sea, es regalado. Sí, $10. Y aquí, en Steam, salió a 4.000. Yo tenía como 300 colones de saldo, entonces. No sé. Pero menos de 5.000 colones de saldo. Hay juegos de pelea mucho más caros que usted no va a disfrutar lo que va a disfrutar con Rich. Es lo único que les puedo decir. Yo lo que espero es que durante que vayan saliendo los demás. Bueno, una cosa positiva que tengo que decir desde la Master Chief Collection es que conforme usted vaya adquiriendo los otros, cuando usted hace matchmaking, usted puede ponerle a que haga de todos los juegos. Y no de uno, entonces al final usted puede terminar jugando Halo 1, luego jugar una de Rage, luego jugar una de Halo 4, luego jugar el 2, luego otra del 3, y luego jugar a Rage, y así. Eso está muy muy bien, o sea que no importa en cuál esté jugando usted, que la pueda jugar, digamos, o jugar en cualquiera, a nivel de online, ¿verdad? Sí. Entonces, por ese lado, vamos a ver cómo sigue evolucionando, ¿verdad? A cómo me va el resto de mi experiencia con Halo. Pero por lo que yo recuerdo, está genial. Le tenía muchas ganas y estoy muy emocionado. Perfecto, muy bien. Igual yo pienso darle, meterle más horas, tal vez dejar de jugar tanto como ponerle más a Rich. Y Andy, bueno, si quieres, empiezo usted hablando porque PlayStation, la primera, la música, cumple su 25 aniversario. Ya estamos hablando de que tiene casi nuestra edad, ¿verdad? Un año, ¿no? Y que, bueno, ha pasado mucho tiempo y a modo de conmemoración, hablar un poquito de los juegos que más nos gustaron o que más jugamos de esa época. No sé usted, Andy, pero a mí yo la Play 1
La opción, cuando yo tenía entre 8 y 14 años, más o menos, todo el tiempo que la tuve. Y que fueron varios añitos. Como entre 8 y 10 la tuve como por intervalos. No, entre 8 y 12 la tuve por intervalos. Como que la tenía un mes, luego un día no, y así, porque era mi hermano. Y a veces se la prestaba un primo, se la prestaba así, entonces iba y venía con todo. Sí, Luego ya yo en mi caso se igual compró fue como una. nada parecido. Sí. Claro que yo, luego era que compró una, entonces ya ahí eso que uno iba a la pirateaba y le ponía el famoso chip, ¿verdad? Entonces Claro, compraba no huevos podía con la hoja faltar. loca por mí. No, y que era algo súper común, digamos, los videojuegos de Play 1 se los encontraba en la calle, los encontrabas en tiendas especializadas, en mercadillos, en todo lado, porque era la consola se hackeó tanto, se pirateó tanto, que era lo común, digamos, Pero era es que una rareza eso fue lo que la tener vendió. videojuegos, sí, claro, era una rareza tener videojuegos originales. Yo me acuerdo que yo tuve Pero varios, yo tuve como unos ¿usted se ocho acuerda que los originales. juegos originales tenían el disco de detrás era negro? Sí, es Ese cierto, el era disco era mi negro. futuro. Recuerdo que tenía uno de Harry Potter, que me encantaba. Harry Potter para Play 1 era un De juegazo, hecho, ¿verdad? justo ahora que dice Harry Potter, Sony sacó un video, ¿verdad? Anunciando. Creo que es en el top 5 juegos más vendidos de la Play 1. Y el tercero era de Harry Potter, este en la piedra que lo normal. Claro. Es que fue cuando pegó Harry Potter. De una cosa llevó a la otra. Y pucha, qué viejos que están. Harry Potter salió en el tiempo de Play 1. Sí. Qué Ay, duro. no Por lo eso, por eso. Y no, no, yo me acuerdo. Y de ahí era lo común, digamos, tener videojuegos quemados, pirateados, le llamamos. Y de tener videojuegos originales era una rareza. Y si todavía usted los tiene aquí, es oro puro tenerlos. sí. Pero Y bueno. yo igual en mi caso, yo tuve una edad alrededor de los 12 años, tal vez, más o menos. Y de ahí fue una consola que disfrutamos demasiado. Acá en la casa siempre teníamos la costumbre de tener como una consola para nosotros, para yo y mi hermano. Y de ese tiempo era la Play 1, y de la Play 1 era como nuestro bebé. Me acuerdo que la llevábamos para todo lado, donde fuéramos, para lo mismo, para jugar entre compas, jugar solos, jugar. Y recuerdo que yo pasaba horas viendo a mi hermano jugar, porque había ciertos videojuegos que yo no jugaba porque me daban miedo o porque tal vez no me gustaban tanto, pero aún así disfrutaba la experiencia de verlo al jugar, porque no sé, era muy muy divertido. Era una consola muy muy variada y el catálogo era increíble. Sí, de hecho yo en esa edad tenía, bueno, desde los 10 años yo tengo casa, mi papá desde que era pastilla, perdón, La clásica. ahí estábamos, ¿verdad? Un poco dudoso, pero hubo un tiempo que compartía Play 1 y PC. Y bueno, me iba a morir de jugar. Ese era entonces, que salía a la escuela y los primeros años de colegio, y me iba a morir de jugar. Yo me Claro. levantaba un domingo a las 6 de la mañana y le ponía una almohada a la PC, porque tenía un PC. Y cuando el Ajá. PC aprendía a sonar, entonces yo me levantaba y mi hermano y yo envolvíamos en una almohada y en una cuija la UPS. Para prenderla y que sonara lo menos posible para que no se levantara mis patas. Y entonces, el que la agarrara primero jugaba de 6 a 8, mientras el otro jugaba en la Play 1. Luego, el otro de 8 a 10 y el otro jugaba en la Play 1. Luego volvía a otro como a las 12, de 10 a 12, y el otro en la Play 1. Y luego, después de comer, era al tele hasta las 6 de la tarde. Era que me dejaban. Y a veces me quedaba más. Y Muy bien. recuerdo que varias veces me castigaron como un mes sin jugar el vídeo. Al menos Claro. podía jugar en la otra pantalla. Sí, no, no, y en esos tiempos era como
El castigo, ¿verdad? Con una externa profesora. Mi papá siempre era muy así. Nomás que me hizo aguantarme por una semana y ya me decía, bueno, ya puedes jugar. Ya, sí. Creo que ya entendió. Yo estaba feliz y otra vez. Y otra vez y de él, y otra vez. Claro, claro. Pero Andy, cuéntame un poco de los juegos que tú no recuerdas. Son muchos porque de por lo mismo que hablábamos antes, la consola se pirateó tanto que el acceso a los videojuegos era súper sencillo. Y aún en una época donde el internet no era algo estándar, ¿verdad? No era algo común. Usted no podía ir a descargar sus juegos, ¿sí? Así como tan fácil. Pero como le decía antes, el catálogo era increíble. El juego que más tengo memorias es Vigilante 8. Ese fue uno de los videojuegos que más me marcaron de la Play 1 o la PlayStation original, por decirlo así. Porque me divertí demasiado, digamos. Yo pasaba horas jugando eso. Y es vacilón porque uno recuerda el videojuego de una manera y uno es un mando va y lo ve y es una cosa totalmente diferente. Los recuerdos de uno siempre están en 4K60. Sí. Yo esos buses, esos tractores, todos los carros con armas, yo me los imaginaba así como la realidad real. Dije, la nostalgia me sube la resolución. La nostalgia es exacto. Exacto. Voy a apuntarle el nombre para poco. Y los modos de juego y todo es. Me gustaría algo increíble, Vigilante 8. También recuerdo de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid es uno de los videojuegos. Y es vacilón porque yo lo jugué a una edad corta. Pues no entendía muchas cosas porque es un videojuego de Kojima. Pero aún así lo disfruté un montón. Metal Gear. Es un masterpiece, claro. Metal Gear es un juegazazazo. Me acuerdo que necesitaba la ayuda de mi hermano por lo mismo porque era un videojuego tan complejo que yo quería seguir jugando, pero muchas cosas no las entendía o no sabía qué hacer. Y por supuesto recordar a la icónica, la parte de Psycho Mantis. ¿No te acuerdas, Esteban? Que eso es algo que marcó la vida de muchos jugadores, digamos. Ver cómo el videojuego lo controlaba usted, le decía, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y veía sus grabados en la memory card. Veía que había estado jugando usted, le comentaba el videojuego, veía algo que usted decía, ¿qué es eso tan irreal? Esto no puede estar pasando, ¿verdad? Sí, Metal Gear Solid, gran juego. Luego está la saga de Resident Evil. De nuevo, como yo jugué una corta edad, esos videojuegos tengo muchas memorias de no haberlo jugado yo. Esos eran los que yo le decía que más que todo veía a mi hermano jugar. Porque a mí me da como cosilla, me da como miedo jugarlos. Porque yo la consola de él tuve entre los 8 y 12 años, entonces yo era como, quiero verlo a él jugar porque sé que voy a estar tranquilo porque no soy yo el que está jugando y el que se va a morir, decía yo. Y sí, recuerdo muchos, incluso se me vienen a la mente escenas del videojuego, ¿verdad? Así con todo lo pixeleado de todo. Escenas específicas de cuando él jugaba y yo lo veía. Pero recuerdo que disfrutaba mucho. La verdad que me da miedo, disfrutaba mucho. Y luego del Inmortal, ¿verdad? Tony Hawk, los videojuegos de Tony Hawk, que aunque yo no soy mucho de jugar esos videojuegos, ¿quién no le gustaba? ¿A quién no le encantaba jugar esos videojuegos en la Play? Literal, yo no conozco a alguien que diga esos videojuegos eran malos, esos videojuegos eran una mierda, ¿no? O sea, esos videojuegos eran lo máximo, o sea, hacer los trucos, la música, el soundtrack era brutal, digamos, usted se sentaba a escuchar las canciones, ahí andaba por todo lado, y luchaba por tener la mejor puntuación y todo, y eran experiencias únicas, experiencias increíbles con Tony Hawk. No recuerdo uno en específico. Recuerdo que creo que era el Tony Hawk. Tenía un subnombre, luego decía 3, creo que era Pro Skater 3, una cosa así. Videojuegazos, ¿verdad? De hecho, yo el peor justo es el que más recuerdo le tengo. No tanto por el de Play 1, que lo jugaba un montón, sino por el remaster que habían sacado en Play 2, que me lo volví a jugar. Entonces, por eso lo tengo en mente. Tengo en mente
el de Play 2, pero yo jugué el de Play 1. El soundtrack que tenía, usted lo puede buscar ahorita, era súper rockero, con canciones de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el maestro que se había muerto? Que tocaba con, que tenía como un sombrero vaquero. Que tiene un cover de Metallica de antes, ¿sabes? Ayúdenme. Sí. Tenía un cover de Metallica. Mucho, man, como de voz rasposa. De sombrero. Que hacían las canciones de Triple H. Ay, qué puta. Un segundo y lo busco. Ok. Y no, no, este mientras para cómo empieza. Para completar, también recuerdo la trilogía de Crash, digamos que tiene. Ah, Motorhead, claro. Sí. Tiene una canción propia que la habían hecho para el juego, que era. Voy a quitar la canción de Pokémon y vamos a poner todo el soundtrack. Y recordar eso vos, uno, o lo hace pensar a uno, como hace falta un juego de skate, ¿verdad? Sí, de hecho yo estoy jugando, como dije hace un rato, me monté lo de Oli, porque justo el podcast pasado, Michael y yo hablamos del Toy Hawk 3, uh-huh. Y me entró la nostalgia, entonces me compré lo más parecido que fue lo de Oli. Bueno, muy bien. Y y ya para terminar, lo que es la trilogía de Spyro y Crash. Uh-huh. Y juegos que ahorita hemos visto como la nostalgia sigue vendiendo y son videojuegos bastante exitosos. Sí, yo me compré Crash, pero el Spyro no, porque yo al Spyro no le tenía cariño. Ok, yo sí, bastante. Recuerdo, en un disco venían los tres, ¿no? Incluso. ¿De los piratas de uno, sí? yo fue los piratas, yo llegué a jugar a Crash 5. Porque ese fue un tiempo también en que se acuerda que vendían Winning Eleven, Liga Tica. Sí. Digo, que no existen. La Liga Tica. Sí, la Liga Tica era increíble, man. Se gustaba la Liga Tica. Era la Liga Mundial. Ah, bueno, sí. No sé cómo lo mencioné. Lo que era Winning Eleven. Dios mío, la cantidad de horas que uno pasaba jugando Winning Eleven y jugaba con Roberto Carlos de delantero, ¿verdad? Vea. Yo voy a contar la anécdota. Yo me pasé la Master por lo menos 15 veces. Eso de claro. En todos los niveles. Ahí sí, en un nivel sí lo pasaba. Yo creo que está difícil, ¿no? Sí. Para hasta difícil. Sí, pero sí, la sí. Liga Master me la pasé fabulé. Y el primer jugador que hay que comprar siempre es el puto Roberto Carlos. Primero, tenía 19 de velocidad y 19 de potencia. Que era de 13 a 19 en la escala, yo no sé si se acuerdan. Sí, era lo máximo. Y digamos, el más era lo más rápido, lo pegaban lo más potente y tenía técnica para hacer un tiro libre. De hecho, emulaba el movimiento, ¿se acuerdan? Sí. Daba unos pasitos y luego corría y hacía el tiro. Y, claro. Y yo sé, todavía no puedo cuánto valía. Valía 25 puntos. Usted te diga, cada gana eran 3 puntos, entonces usted hacía el cálculo. Está ahorrado por Roberto Carlos. Y se compraba Roberto Carlos. Y el segundo que yo me compraba siempre era Zidane. Y me costaba 40. Sí, Zidane. Me acuerdo Zidane, Cafú, Dida. Esos eran jugadorazos que había que comprar. Sí. El Ronaldo, el original. Es que sea un. El otro es como. El otro es chino, ¿eh? No. No, y de muy bien, ya no para completar porque hay demasiado calor de la play. Bueno, ya hablamos de Crash, Spyro, Winning Eleven. No sé si se acuerda un videojuego que marcó mucho igual la play 1, que era Driver. Driver, madre, increíble, me encantaba. Yo pasaba por nunca se me olvidaba. Usted tiene que acordarse del tutorial. El tutorial era la peor meta del mundo, porque antes era como un 3-delta, no es cope, pero en carro, digamos. Sí. Y yo duré, dije, hasta como 6 horas averiguando qué tipo tiene que hacer, y al final era de echar para atrás y darse la vuelta y seguir para adelante. Sí. Era hacer un 180 grados, 360.
Y va a ir con los, me acuerdo, pero Driver, pucha, Driver, es otro juego que le metí demasiado, era hacer algo increíble, un juegazo, incluso, pucha, Grand Theft sí ha salido ahora para Play 1. Sí, pero estaba el 1, el 2 y el 3 ya salió en PS. Entonces, sí, Sí, pero digamos, The Driver, digamos, es que yo no tengo ninguna memoria de Grand Theft, pero The Driver, escuchas, sí, mejores misiones. es que Driver, digamos, sí, Driver era para nosotros, para nuestra edad, porque en ese entonces lo que estaba eran, sí, el GTA 1 y 2. Y yo lo jugué a posterior, digamos, pero nunca me importa, de hecho. De hecho, nunca había Claro. jugado ningún GTA. Ajá. Qué triste. De hecho, yo recuerdo mucho el 2, el Driver 2, que había una parte que era en La Habana. Que había una misión, Cierto. yo nunca la pude pasar. Y me arrepiento también. Que había que perseguir un camión y el camión iba tirando uno como granadas. Y entonces usted tiene que ir manejando porque ahí el tráfico sí era un poco más realista de lo que yo recuerdo. A lo que yo recuerdo, había muchos carros en la calle. Porque el Sí. juego trataba de eso, de ser un buen conductor. Y sí, siempre recuerdo esa pantalla que nunca me la pasé. Nunca me va a ver, siempre me quedó en mi mente que no me la pasé. Otra cosa, Andy, que quería mencionar, ¿qué control tenía, el de Sticks o el otro? Yo tuve los dos, pero el que usaba de eran los sticks. Ya. Y pesaba como un quintal. Yo lo recuerdo Uf, pesadísimo. claro, me acuerdo que tenía el botoncito para efectuar activar la vibración, el rumble. Había, no era el botoncito que era para activar o desactivar los sticks. No, me parece que era para el rumble. Bueno, no sé si yo tuviera ahí uno chino. No, es que habían unos chinos que tenían el botón turbo. Entonces, ¿te acuerdas del botón turbo? Sí, claro, me acuerdo. Cuando juego de pelea era increíble. Sí. Pero no, era igual el de Sticks. Sí, yo tuve los dos, de hecho. Pero el de Sticks era un tanque, Claro, de hecho, no. los últimos años de la Play 1, como el último año que la tuvimos, sobre todo creo que jugando Gran Turismo, que es otro juego al que también me tengo mucho cariño, después de un rato, esa pizza se calentaba. Y ya no corría el juego. La pegamos. Entonces agarramos la play y le damos vuelta y la ponemos de jeta. Aprovecha el put. Según nosotros, para que se enfriara. Yo no sé si eso tenía alguna razón, ningún sentido de hacer. Yo no sé. Pero sigue sirviendo. Pues yo no sé Claro. si estás la hipótesis, Andy, de meter el disco en hielo o ponerle pasta. Ajá, un par de veces, un par de veces. No, Pero mira, no, es que usualmente en esos tiempos, de si el disco no servía de nada, iba a comprar otro por 1.000 pesos. sí, pero digamos, los que no tenemos 1.000 pesos, preferíamos echarle medio tubo de la pasta del tata. Y que pues el resto Y valía lo mismo. es increíble, pero sí servía, ¿verdad? Así a lo de la pasta, así iba a decir, lo de la pasta es perito. Usted agarraba la pasta, la montaba con el dedo, lo dejaba un rato y luego lo limpiaba con todo el cuidado del mundo. Y el puta esto se veía como nuevo. No sé qué hace esta pucha, pero bueno, el disco se veía. Sí, yo me acuerdo, claro, en tu También casa, había una de vez la de meterlo pasta. en el congelador. Yo no sé qué hacía, yo lo metí, yo le quitaba pasta y lo metí al congelador. Y luego lo sacáis, y es que sí, los chips dio mucho juego en todo eso, porque claro, Sí, ahí incluso ven los niños. usted podía jugar el juego y si no le gustaba, ve, ¿no? Lo botaba y ya, o lo dejaba por ahí, se lo regalaba a alguien. Y ahora en ese momento, si usted se compra un juego que no le gustó, de instalado, juéguelo, porque que costó caro, ¿verdad? Aguante. Aguántese. Sí, y quería mencionar después de Driver, tres juegos, Silent Hill, ¿verdad? Silent Hill es de uno de esos juegos que no jugaba yo porque me da miedo, pero me gusta ver jugar. Me acuerdo que mi hermano no lo pasó porque esa mierda era horrible, ¿verdad? Jugarlo.
Pero, o sea, es un juegazo, pero era horrible jugarlo. ¿Se acuerda el sistema de, nie de neblina que había? Sí, tenía neblina 3 metros, entonces, Sí. claro. Que fue un sistema perfecto como para esconder problemas de desarrollo, digamos. Sí, Fue las un. limitantes, digamos. Exacto, una limitante que argumentalmente sirvió un montón para el videojuego. Luego está la primer waifu, ¿verdad? Lara Croft en Tomb Raider. Que tenía las tetas como triángulos. Triangulares, correcto. Pero mae, eso era la waifu. O sea, el que no La waifu jugó Tomb femenina. Raider y no le gustó esa Lara Croft, no existió, digamos. De hecho, ese es un tiempo que también, como no hay internet, yo me acuerdo de una sola página de internet, que era Tributoteca. Era la Oh, página en claro. la que te iba y apuntaba los códigos y los botones para hacer cosas en GTA o sacar carros en el Need for Speed, creo que era lo que íbamos a Y me jugar. acuerdo los cheat codes de Driver también, también. Sí, yo solo veo esa página y recuerdo que yo no sé quién me dijo, o yo no sé dónde salió ese señor, si de la escuela o qué. Pero yo, es que si usted se pasaba el juego y hacía no sé qué en Tomb Raider, podía tener a Lara Croft chino. Ah, sí, Y me era acuerdo. como todo el mundo intentando hacer las mismas Claro. grandes para que saliera la doña chinga. Eran Claro. puros putos triángulos. Ahí, un Y pixel ahí mal hecho. las tetas eran nada más punto cortantes. Era un Sí, cierto, juegazo, cierto. era un Claro. juegazo. Y el último que tengo aquí para recordar, porque en realidad son muchos, sé que me estoy dejando un montón afuera, pero qué importa, hay demasiado, Sí, oh. es Soul River. ¿No te acuerdas de ese juego? No tengo registro de nada en mi mente. Que es tiene que acordarse la portada del personaje, que es como de un ángel, tiene un nombre de ángel, me parece. Era como Azrael o algo él, que luego se llama Legacy of Cain, Soul River. Ah, no, sí, el de Que este Mike es como azul, que no tiene como la mitad de la boca. Raziel se llama. No sé si se acuerda, no se acuerda nada. mi cotidiano. Bueno, era un juegazo igual de aventura. Aventura entre comillas, ¿verdad? Era ahí como una temática un poco más oscura. Pero era otro juegazo, era un juego que marcó mucho. Y para mí ese videojuego es increíble que se haya dejado botado. Es un videojuego que nunca volvimos a escuchar nada. En Play 2 me parece que tuvimos algo, Soul River 1, 2 y 3. Pero la saga quedó ahí, digamos, nunca volvió. Ya salió para no creo que salió para PlayStation, para Dreamcast, para Compu, y ya, ahí murió. No sé quién pertenecerá en este momento, pero de su tiempo igual fue un juegazo. Sí, exacto. De hecho, bueno, a ver, yo voy a contar un poco lo mío. Yo voy a aclarar, digamos, de que mi experiencia con la Play 1 se cruza mucho con la PC, y principalmente porque la tuve concurrentemente, pero también porque tenía emulador de Play 1. Claro. Esto de lo que no jugaba en la Play, porque no lo tenía, lo jugaba en la PC. Entonces, uno de los juegos que yo, bueno, ese juego, pude haber dedicado un mes seguido jugando, de la cantidad de horas que le metí, que era Harvest Moon Back to Nature, de Play 1, de Natsume. Yo no sé si la gente todavía está viva o qué. Pero sí, en un caso, ¿no? Un que me lo descubrió un primo mío, que también tenía una PC muy similar a la mía, y lo tenían emulado, y alguien se lo dio a ellos, y yo lo vi en la cinco de ellos, y dije, pásamelo. Y en ese entonces era lo que podía quemar sus discos de Play 1. Yo recuerdo que yo varias veces hice eso, que le sacaba una imagen a un juego, y me la dejaba en la compu, y luego cuando se me metía el disco lo volvía a quemar. Entonces, este Harvest Moon
lo jugaba tanto en la consola como en la compu. Recuerdo que ocupaba 4 espacios de la memory card. Era un pichazo, sí. Porque la memory card tenía 15. Claro. Tenía 15 y ocupaba 4. Entonces mi mamá y yo teníamos granja. Entonces mi mamá se hizo de esta vara también. Entonces eran 2 espacios de la memory card. Y entonces, ya con 12, lo único extra que tenía era una Liga Master. Entonces, pero lo que quedaba, ¿no? Sí, que siempre estaba jugando Winning 7. Yo no sé cuándo jugaba, pero yo jugaba el 7. Y esa vez me metía muchísima tarea. Era lo típico también de que entre mi primo y yo hacían mitos. Un día me dijo: madre, se me murió el perro, vi una avalancha, se murió, ¿cómo consigo otro? Y yo busqué en internet y eso, bueno, nunca vi que alguien lo pudiera hacer, que alguien se le muriera el perro. También le decimos: no, pero es que mi perro tuvo perritos. Y dice: no sé, si uno puede conseguir la perra que está en la otra granja, y dice: hey, tenés perritos. Yo no sé, al final los juegos esos estaban en inglés y como uno entendía 2 palabras de cada oración, si decía perro y bebés, usted decía así: perro tuvo bebés. y eso es lo que uno le quedaba al final. Claro. Yo Harvest nunca jugué, porque bueno, nunca he sido de esos juegos tampoco. O sea, es un gran seguidor de videojuegos de gestión de granja. De hecho, yo pero, tengo. Ah, también, diga. No sé si nada, eso era que nunca ha sido como lo mío. Ya, no, de hecho, yo tengo, me compré el segundo juego que me compré apenas con la Switch fue el Stardew Valley. Y mi esposa lo juega, yo lo juego y es genial. Pero siempre le vivo diciendo a mi esposa: ah, pero es que esto lo hacía Harvest Moon. Yo me acuerdo que le cuento unas historias a mí. Estoy todo el día. Bien nostálgico. Todo el día acordándole que Harvest Moon era pichísimo. Sí, como porque no eres como Harvest Moon. Porque no eres Harvest Moon, exacto. Pero ahora siento de verdad. Claro. Luego, como ya dije, el Tony Hawk 3 tiene muchísimo cariño, un montón. El Supercampeones también. Ellos no se lo recuerdan. Pero yo no sé si ustedes bien estaban en chino. Yo nada más sabía que yo bajaba como 2 y le daba clic ahí y ya jugaba partidos. Se pillaba el primero, era como la campaña. Y el segundo no me acuerdo. Sí, los Supercampeones nunca jugué, para ser honesto. Ah, sí. ¿Era usted? Actualmente no sé cuál es la combinación de botones que hay que tocar, pero está acabado y tú tocabas todos los bloqueos, digamos, todos los R1, L1, ¿verdad? Y R2 y L2, y cuadrado y X a la vez, esos eran los que yo tocaba, y mis manos eran super tiros. Entonces yo recuerdo que era mover la bola de medio campo y darle como atacado para que Oliver hiciera un super tiro de cancha a cancha. Y entonces los primeros partidos usted lo tenía Benji, tenía un póker ahí todo corto, así no sé cómo se llamaba más, el mismo que sale en el anime. Y recuerdo que el mae no atajaba nada, entonces usted los primeros partidos lo ganaba 20-0, porque cada vez que movía la bola, usted hacía un super tiro. Pero se le hacía gastando una barbita. Había un token que nomás podían correr y esquivar gente muy rápido. Con eso de la combinación de botones. Recuerdo que cuando usted le toca a triángulo, cuando iban corriendo los bichillos pegaban un brinco. Entonces, cuando la gente se barbía, ustedes les brincaban. Entonces no lo tocaban. También, y era lo típico. Mi hermano me decía: no, yo con Oliver y Benji un día que estaban a la par, hice el super tiro y se juntaron los dos, hicieron el tiro ellos todos. ¡Oh, va! ¡Qué pechudo! ¿Cómo te hace eso? Yo no sé si era verdad, si era mentira. Era eso, no había internet para comprobar las cosas. Sí, no. Un niño de 4 años ahorita sin internet se muere al siguiente día. Sí,
Sí, que eso es otro, digamos, en esa época teníamos, nos basábamos en rumores, en entrevistas y de boca en boca, ¿verdad? Sí, yo en mi Pero caso de boca en boca, pues yo no tenía revistas en la casa. sí. Pero era un campo cerrado. Yo casi siempre iba a la sala de play que estaba a 50 metros de mi casa. De hecho, eso me recuerda que hacía rifas a cada rato y más. Y como quedaba 50 metros de la casa, cada vez que usted jugaba una hora, el man le daba para rellenar un papelito. Entonces lo metía en un balde, así, en un cajón. Y cuando usted, al final del mes, al final de semana, los domingos, sacaba un papelito y decía: se lo ganó Juan, se lo ganó Manuel, se lo ganó Daniel, que eran los que vivían cerca. Entonces el man salía al balcón. Pues de hecho es actualmente donde queda Camasú, en el barrio, ¿no? El man salía del balcón y pegaba un grito: ¡Mamá! ¡Que se ganó las horas! Y ya se había ganado 2 horas. Se les dan 2 horas semanales. Entonces yo salí tarde, ¿no? Me iba, o me decía a mí: vaya, oye, los estoy y dice que va de parte mía. Entonces yo todo contento, salía corriendo. Y me ponía, no voy a decir lo que era, no puedo decir ahorita porque era prohibido. Prometimos no decirlo ahorita. Pero cuando Okay. jugaba los de Play 1, cuando jugaba los de Play 1, jugaba a Gran Turismo casi. También. Tentaría más otro. Eso iba, Claro, o es sea, malo. Gran Turismo 2, que venía en dos discos, fue la primera vez que yo vi un juego en dos discos. Sí, es cierto. Claro, la Un capacidad. disco era la campaña. Y el otro era como los juegos aparte, los arcades y todo eso. Era, bueno, la cantidad de horas que me metí para ir sacando todos los carritos. Ya al final no los saqué todos y el vecino me ayudó ahí con unas claves y con la barra de dinero infinito, entonces uno compraba lo que uno quisiera. Entonces yo me compraba todos los materiales y los otros, los que yo quería, los iba comprando y modificando como me gustaban. Recuerdo que el más pichudo era el Pikes Peak, su dulce escudo. No, y que también antes de que se me olvide, que Gran Turismo mencionar que siempre fue como el pico de la consola, ¿verdad? Gráficamente, siempre fue como lo mejor que se podía ver. Incluso se mantuvo básicamente hasta hoy. PlayStation es como siempre, ¿qué tan buenos son los gráficos? Usted los mide con Gran Turismo. Sí, de hecho, vuelvo a lo mismo. O sea, yo ahorita lo recuerdo a 28K, más real que la vida real, porque tenía ese que ustedes podía poner la Realidad cámara real, adentro. sí. Podía poner la cámara adentro. Eso era el futuro. Eso era increíble. Aún así, a pesar de que me dije que el micro de Gran Turismo, lo que yo más jugaba era Need for Speed Hot Pursuit 3. Porque tenía eso de que lo perseguían a uno de las patrullas. Y yo jugaba y jugaba y jugaba y jugaba a que me persiguieran hasta aquí con mi hermano o con mi primo. Y entonces a veces nos esperábamos a que nos alcanzaran y luego acelerábamos y salíamos, a veces las chocábamos por detrás, las chocábamos por algún lado. Jugábamos de todas las formas posibles. Y yo creo que sí, yo me entiendo en un juego que no era, porque puse Budokai Tenkaichi, pero yo puse Budokai Tenkaichi de Play 2. Sí, correcto, que okay, desde sí, no Okay, era no lo sí. voy a comentar, pero bueno, el último juego, está como en los últimos que tuve, fue el Final 8. Final 8 me lo estudió mi primo también. Y cuando yo vi la cinemática de ahí en el Final 8, a mí se me caían las bajas al suelo. Yo no podía creer Uf. que eso se viera. Eso se viera, yo decía: esto es una película, esto es una persona, tienen la carne mejor que yo. Yo puedo ver los pelos y más. Claro, pues la Sí, no, y cinemática Final Fantasy era. es otro que es igual, siempre ha sido el pico de la consola también. Ajá. Y es que en su momento yo había visto el 7, pero yo el 7 lo recuerdo tan que eran unos picos cubiertos ahí horribles, más con picos. Pero el 8, es que el salto del 7 al 8 era descomunal, era un cambio increíble. Bueno, y para primero nada, recordar que para los escuchantes del podcast, Juan no es gran fan de Final Fantasy VII, lo odia. Me pega la mía, el 8. El 8, es que ustedes no se acuerdan, pero es que el 8 tenía el juego de cartas aquel.
No, yo lo he hecho. De hecho, con Final Fantasy tengo algo curioso, que es que nunca lo jugué en Play 1. Nunca, nunca jugué ningún videojuego de Final Fantasy. Porque en esos tiempos yo, no, yo nunca era el que compraba los juegos, siempre era mi hermano. Difícilmente yo compraba un videojuego. Entonces, él compraba lo que le gustaba y yo llegaba y lo jugaba. Y yo no, en esos tiempos no había descubierto mi fanatismo por lo que es los JRPG. Y de claro, ya en estos tiempos, ya uno desea haberlos podido jugar en sus momentos y tener ese tipo de memorias. Incluso, no sé de acuerdo, uno de los memes más famosos, que es que Squall es el hombre más hermoso, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Y ponen ahí cuatro píxeles que ni se entienden. Sí. Bueno, pero es que en la cinemática de Squall era lo máximo. Claro. Pero bueno, eso es lo que le digo. La primera cinemática, que es el combate contra... Ya no me acuerdo cómo se llama. Creo que era que se llama. No me acuerdo cómo se llama el enemigo ahorita. Son los primeros 3 minutos de juego. Era increíble. Uh-huh. Y nada, yo creo que son como los principales. Tienen que ser limitados en todos los enemigos. Los juegos deportivos en general, yo creo que todos los que jugamos los tenemos muy, muy en la mente. Sí, son demasiados videojuegos. Es un catálogo ridículo, digamos, lo que tuvo. Pero sí, nada, hasta aquí este conmemorativo de PlayStation, todo el cariño que le tenemos, todas las anécdotas. Y nada, listo, ojalá la PlayStation Mini hubiera salido mejor. Claro. Si hubiera salido con juegos deportivos, yo me lo hubiera comprado. Que en realidad es como lo que más gracia me hacía. Sí. Y que no fue muy bien optimizada. Es una lástima. Tenía mucho potencial. Sí. Sí. Y no, y ojalá de aprendan. Y en el futuro a mí me gustaría ver un Play 2 Mini, te imagino. Pues que Play 2 tuvo 13 años, ¿verdad? De catálogo, ¿no? Unos 100 juegos. Unos cuantos, güey. Si me dan 20, imagínate. Para escupirle la cara. Sí, es cierto. Pero bueno, y cuando llegue el siguiente aniversario de Play 2, pues le hacemos un conmemorativo también. Pero sí, nada, pero a ver, comentar que he jugado, Halo Reach, nada más. Y yo del teléfono. Y nada más. Tal vez algún día me propongo hacer el análisis. ¿Usted? Yo, bueno, ya cerrando el bloque que no podemos hablar de Nintendo, lo que más está jugando es Pokémon Sword. Oígame, hablando en inglés. Pokémon Shield. Le he metido una cantidad ridícula de horas. Estoy haciendo lo que es crianza Pokémon ya. Y pues que ya completé la Pokédex y... ¿No la completó? Sí. Y me dediqué a conseguir como ahí todas las partes post del juego, ya están listas. Me estoy dedicando a la crianza. He metido 185 horas. Pero sí, hace como 2 semanas, pero... Sí, es cierto. Un problema. Pero no, es que es muy fácil... Es muy fácil perderse en el videojuego porque hay demasiado, demasiado que hacer. Y probé Halo Reach. No he jugado mucho, de nuevo, como dije antes, pero ahí estoy. Tengo planeado pasarlo en cooperativo. Ya conseguí un kill con quien jugarlo. Porque lamentablemente no lo mencionamos, pero no tiene crossplay entre PC y Xbox. No, pues tal vez. Claro, hubiera sido bastante, bastante bonito, pero que. De sea como sea, son dos comunidades muy, muy cercanas. Son es pura facilidad, pero ahí no se pudo. Uno sabe en el futuro, pero ahí. Y no, eso es lo que estaba jugando. Para eso, nada, en realidad. Puro Pokémon, fácilmente. Sí, está difícil. Pero bueno, ahí. Vámonos ya, ya tenía un montón de todo. Estaba muy entretenido.
esperamos que lo disfruten, gente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y escucharnos en Spotify, iVoox y iTunes. Para que no se olviden ningún episodio. Que nos sigan en redes para las rifas. Que nada, que un saludo, que disfruten la Play 1. Ya sea ahorita o hace 20 años, 25, perdón. Y nada, que nos vemos, ¿no? Bueno, ahí nos vamos, Juan. Esperamos que hayan disfrutado. El día de hoy estuvo mucha información, hablamos mucho. Y no, un gusto estar acá como todas las semanas. Esperamos estar la próxima semana con los Game Awards. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden estar al tanto en Facebook para lo que es la rifa que vamos a tener junto al Reo. Y nada, que es gratis, entonces que entren. Listo, nos vamos. Adiós. Bueno, hasta luego. Que sigan jugando. Chao.